La Death Note cayó del cielo, y si escribes el nombre de una persona en él va a morir. Denle like al video o su nombre va a aparecer en la Death Note. También vayan a seguirme a Instagram, suscríbanse en el nuevo canal y síganme en Twitch, links en la descripción. En Japón todo es normal hasta que cae un cuaderno al que llamaremos la Death Note. En otro lado un asesino está huyendo de la policía, y cuando está a punto de dispararle se muere de la nada. Pero no solo él, porque hay una cantidad brutal de muertes inexplicables. Esto es porque alguien está escribiendo su nombre en la Death Note. Por el momento todos los que han muerto son criminales y asesinos. Así es como nace Kira. Muchos lo creen un dios, y están felices porque está haciendo justicia y acabando con el mal. Aquí vamos a seguir a Light, el responsable de las muertes. Días después conocemos a su novia Shori, y sabemos que Light quiere ser inspector en la policía. Después vemos un flashback. Hace un mes hackeó la base de datos de la policía porque quería saber los delitos y cargos de todos los criminales. Pero se dio cuenta que a muchos asesinos los dejaban libres, y esa noche encontró la Death Note. Sus reglas son que el nombre que quede escrito en el cuaderno se va a morir. Al principio no creía nada, y solo escribía el nombre de un criminal que vio en las noticias. Pero al día siguiente se dio cuenta que murió esa noche. Así que la Death Note es real. Otra regla es que la persona que escriba conozca la cara de la persona que va a anotar. Así no van a morir las personas con el mismo nombre y apellido. También si escribes la causa de la muerte en 40 segundos muere de esa forma. Y si no la especificas se muere de un ataque en el corazón. Light está sorprendido, pero en ese momento conocemos a Ryuk, un Shinigami. O sea, un dios de la muerte. Él es el dueño de la Death Note, pero le dice que cuando la recogió se volvió suya. Él no quiere nada a cambio y no vino a hacerle nada. Se la puede pasar a otra persona. Pero si lo hace, todos sus recuerdos con la Death Note van a desaparecer. Algo importante es que solo pueden ver a Ryuk las personas que toquen la Death Note. Ahora conocemos al jefe de la policía, Soichiro Yagami. Nos dicen que el responsable de las muertes está en Japón, porque ahí nacieron los asesinatos. Aquí vemos a Watari, la única persona que puede contactarlos con él, o L. Si no es una laptop, hay una persona atrás de ella. Él es el mejor detective del mundo. Les dice que responsable de todo esto responde como Kira, y que no es una organización, es solo una persona. Con esas gráficas les explica cómo sabe que está en Japón. Y la policía se pregunta cómo una persona puede matar al mismo tiempo en diferentes países. Buena pregunta. En otro lado, Light está feliz porque todos están hablando sobre Kira. Los inocentes lo animan y los culpables le tienen miedo. Con la Death Note quiere crear un mundo donde no existe el crimen. En ese momento un noticiero interrumpe todo por un comunicado del Interpol para todo el mundo. Aquí vemos a él. Le dice a todos que se compromete a atrapar a Kira porque es un cáncer que debe ser exterminado. Light se enoja, anota su nombre y 40 segundos después se muere. Todos se quedan impactados, pero en ese momento aparece él. Le dice que la persona que acaba de asesinar es un reo condenado a muerte que se había mantenido en secreto. Aquí se da cuenta que no necesita estar enfrente de alguien para matarlo, y le revela que este noticiero solo lo transmitieron en la región de Kanto en Japón, así que ahora sabe que está ahí, y al final le jura que lo va a atrapar porque él es la justicia. Ahora Light se cree el dios que va a crear un mundo en el que los débiles van a ser libres. En todos los periódicos vemos que empezó la pelea del siglo. Kira vs. L. Esto va a ser mejor que Godzilla vs. Kong. Con la policía vemos cómo él es un crack. Nos enseña un gráfico que nos muestra las horas en que las víctimas murieron. Las fusiona y con esto sale un horario de clases. Entonces se dan cuenta que Kira no puede matar mientras esté en clase, y que es uno de los mejores estudiantes. Aquí nos damos cuenta de algo brutal. El papá de Light es Shoro. ¿Qué? ¿Qué? Él tenía días sin ir a su casa por toda la investigación. Light le ofrece su ayuda, pero su papá le dice que Kira es un monstruo y no quiere involucrarlo en esto. Después Ryuk le dice, bro, qué coincidencia que tu papá lleve el caso de Kira, y en los archivos de la policía se dan cuenta que ya saben que es un estudiante. Entonces Light mata a 24 personas para confundirlos, pero él les dice que les está demostrando que pueden controlar la hora de la muerte, y ya sabe que se está metiendo a la base de datos de la policía. Light está feliz porque la violencia está bajando, y muy pronto la Tierra va a ser un lugar de paz. Pero Ryuk se comporta extraño, y Light se da cuenta que un policía lo está siguiendo. Ryuk sabía que lo seguía desde hace 3 días, pero no le había dicho nada porque él no está de su parte, ni de la de L. Aquí vemos a Rey, un agente del FBI que sigue a los sospechosos. Después Ryuk le dice que cuando ve a las personas ve su nombre y el tiempo que le queda de vida.
A esto se le conoce como el ojo del Shinigami. Light quiere que le diga el nombre del policía. Ryuk le ofrece el ojo del Shinigami, pero a cambio va a perder la mitad de su vida. Pero Light le dice, ahorita no, bro. Debe haber otra forma. Entonces otra de las reglas es que después de especificar la causa de la muerte, tiene 6 minutos para indicar paso por paso las circunstancias. Al día siguiente se sube en transporte con Shori, y Ray también lo está siguiendo. En el camino Light lo enfrenta, pero le dice que no sabe de qué le habla, y en ese momento empieza un asalto. Light le escribe a Ray que va a detener al ladrón, pero él le dice que hay que trabajar en equipo, y para que confíe en él le enseña su placa del FBI donde ve su nombre completo. Light tira la nota, el ladrón se da cuenta que planean algo y la recoge. En ese momento ve a Ryuk porque la nota estaba escrita en un pedazo de la Death Note. Ryuk lo asusta y se va toda hostia solo para ser atropellado. Aquí nos damos cuenta de que un día antes Light especificó paso por paso lo que le iba a pasar al ladrón y cómo iba a morir. Light le dice a Ray que no tiene razones para esconderse, y esto lo deja dudando de que él sea Kira. Después conocemos a Naomi, un ex agente del FBI que es la novia de Ray. Light sabe que hay más agentes del FBI por Japón y que él les pidió que siguieran a las personas relacionadas con el cuartel de investigaciones. Pero si mata a Ray van a sospechar porque lo estaba siguiendo. Así que debe matar a todos los agentes aunque no sean criminales. Más tarde en el transporte Ray encuentra un sobre. Adentro hay una nota de Kira y un transmisor para hablar con él. Y por alguna razón Naomi lo estaba siguiendo porque se comportaba extraño. Light le dice que quiere estar en el transporte, y se lo demuestra matando a un asesino que iba al lado de él. Así que ahora debe contestar sus preguntas o va a matar a todos los del tren. Le dice que en total hay 12 agentes del FBI en Japón, pero no los conoce, solo conoce a su jefe. Ahora lo obliga a abrir su laptop porque va a recibir un correo de su jefe con información de los 12 agentes. Aquí puede ver sus fotos y sus nombres, y le ordena escribirlos en los recuadros mientras ve sus caras. Él se pregunta qué es lo peor que podría pasar, y los describe. Ya valieron madres. Otra regla de la Death Note es que aunque no sea su propietario, pero escribes el nombre y conoces la cara de la persona, causa el mismo efecto que el dueño de la Death Note. Cuando Ray termina, puede ver a Ryuk. Él no sabe qué está pasando, y afuera se encuentra Naomi, pero en ese momento le da un ataque al corazón. Y Light se le presenta como Kira, pero ya es tarde porque Ray muere en las manos de Naomi. Vimos que atrás de los recuadros estaban unas hojas de la Death Note, y todos los agentes del FBI empiezan a morir de ataques al corazón. Unas horas antes, Light escribió las instrucciones de lo que iba a hacer Ray, y en qué momento iba a morir. Shori y su superior se dan cuenta que esos agentes trabajaban en secreto para L, y les dice a todos que con esto Kira está dispuesto a matar a quien sea. Pueden perder a sus familias, y solo quiere que se queden los que quieran llegar al final de este caso. Así que todos se van, y ahora solo hay 6 personas en el caso. Los agentes y Shoro ya no confían en él, porque él es el único que está a salvo de todo. Para seguir trabajando con L, quieren conocerlo y le ordena a Watari que los guíe. Watari los lleva a un cuarto de hotel, y aquí conocemos a él. Es todo menos lo que esperaba la policía. Él les dice que no digan sus nombres, porque ya sabe que Kira necesita conocer la cara y el nombre de sus víctimas, y les pide que ahora lo llamen Ryusaki. Les explica todo lo que ya vimos, cómo se acercó un agente para deshacerse de todos, y que puede controlar paso por paso hasta el momento de las muertes. Pero gracias a eso se dio cuenta que Kira es uno de los sospechosos que estaban siguiendo. Después consiguen las grabaciones del momento donde murieron los agentes, y él se come el chocolate de una forma brutal. Ahora Naomi está enojada, y ve a investigar quién es Kira. Le enseña una foto de Ray al chofer y le dice que cuando fue el asalto, estaba con un joven que no le dio miedo que le apuntaran con la pistola. Más tarde, él se da cuenta que cuando Ray murió señaló algo, y les dice a los demás que los sospechosos principales son la familia de Shoro y el vicedirector. Les dice que esa mujer era la novia de Ray, un ex agente del FBI, pero no pueden hablar con ella porque desapareció después de esto. Él quiere poner cámaras y micrófono en sus casas, aunque esto no esté permitido, y como Shoro no quiere que duden de su familia, acepta. Shoro y él se van a encargar de su casa, y los demás de la casa del vicedirector. Después Naomi va con Shori, le enseña la foto de Ray y le dice que su novio le dijo que lo estaba persiguiendo, y Naomi le revela que lo mató Kira. En otro lado, Ryuk ve un comercial misteriosamente, y aquí conocemos a Misa Amane, una modelo que después va a ser importante, recuérdenla. Después Shori lleva a Naomi con Light, pero ella se presenta como Maki Shoko, una periodista.
Le dice que ya sabe que él es Kira y que mató a Rai. Light le dice que nada de esto tiene sentido y en un pedazo de la Death Note escribe su nombre y que va a morir atropellada. Pero cuando se va le dice que ese no era su nombre y que se va a encargar del asesino de Rai porque se iba a casar con él. Después llega a su casa y se da cuenta que alguien abrió su cuarto. Y él y su papá están viendo las cámaras, específicamente las de Light. Ryuk le pide manzanas, pero Light lo ignora dentro de su casa. Después le dice que ya sabe que él lo investiga y sospecha que le pusieron cámaras y micrófonos. Para que dejen de sospechar de Light, Kira debe atacar mientras él no haga nada. Y así es como pasan 7 días vigilándolo sin que pase nada. Hasta que en las noticias nos dicen que detuvieron un secuestrador. Y ven que Light no está escuchando esto y está estudiando. En ese momento el secuestrador muere y todos están seguros de que Light no es Kira. Pero aquí nos damos cuenta de algo brutal. En su bolsa de papas tenía su teléfono y la Death Note. Él le ordena que quiten las cámaras, pero aún sigue sospechando. Al día siguiente, Naomi le llama a L. Va a hacer algo para comprobar que Light es Kira, aunque le cueste la muerte. Después Shuri le llama para que se vayan en el museo, y vemos que Naomi la tiene amenazada. Él enciende las cámaras del museo y vemos cómo Light llega. Así, muerde el cebo. Él está seguro que Light es Kira, pero Shuri se enoja porque siguen sospechando de su hijo. Naomi tiene a Shuri, ella la va a matar si Light no confiesa que es Kira. Naomi le dice su nombre completo para que la mate. Light le dice que no es Kira, saca una pluma. Pero en ese momento Shuri corre por el sonido de las patrullas. Naomi le dispara, Shuri se despide de Light y muere. La policía llega y Naomi se dispara. Aquí tenemos un flashback. Cuando Naomi le dijo que se iba a casar con Rai, fue a la iglesia a buscar su acta de matrimonio. Y ahí vio su verdadero nombre. Escribió paso por paso lo que hizo. Atraer al supuesto asesino con su novia en la hora y fecha indicada. Contactar a L para que otra persona esté de testigo con las cámaras. Y especificó la muerte de Naomi, que sería suicidio con su propia arma. Después Ryuk le dice que la muerte de Shuri demuestra que todos tienen errores. Pero Lai le dice que eso no fue un error. Él escribió la muerte de Shuri. Al intentar proteger a su novio recibiría un disparo mortal. Como escribió que Naomi moriría con su propia arma, y Shuri dio un disparo en una hora específica, la Death Note obligó a Naomi a matarla porque ya era la hora de su muerte. Ryuk le dice que es un monstruo, y Light sabe que como presenció la muerte de su novia, nadie más va a dudar de él. Shuri lo amaba de verdad, y ni siquiera un Shinigami juega así con la muerte. En otro lado un asesino perseguía a Misa, quiere que los dos mueran juntos porque está loco, pero cuando la va a atacar muere de un ataque al corazón y cae otra Death Note. Antes de que termine todo, Light le pide a su papá que lo deje entrar al cuartel de investigaciones para atrapar a Kira y vengar la muerte de Shuri. Y aquí por primera vez, él y Light se ven cara a cara. Los dos van a trabajar juntos para capturar a Kira en la segunda parte. Así termina Death Note. Vayan a seguirme a mis redes sociales, se las dejo en la descripción. También activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like y un comentario para que más personas vean el video. Gracias por ver y esperen más videos. Claro que sí.